Bienvenidos a Jans al canal. Ya un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 de este DLC Fantástico 14. Ya tenemos la ropa del Rey Vegeta al completo y os voy a explicar cómo conseguir este pedazo de traje que es realmente espectacular. Para ello, tenéis que darle al botón de like, activar la campanita y suscribiros para no perderos ningún vídeo de Dragon Ball, porque se viene algo realmente interesante. Mi nombre es Mark, bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 y vamos a empezar con este fantástico vídeo. Como veis, tenemos la ropa del Rey Vegeta, del padre del príncipe de los Saiyans. Primero os voy a explicar cuál es el atuendo con el cual lo he combinado, ¿vale? El traje se compone de cuatro piezas: la parte del torso, la parte de los pantalones, la parte de los guantes y la parte de las botas. Esto es por lo cual se compone, pues, el traje de el fantástico Rey Vegeta. Yo lo he combinado con el rastreador dorado, porque ya sabéis que los Saiyans llevaban el Scouter, ¿vale? Según Dragon Ball Super Broly, el Scouter, pues fueron acuerdos que hacían entre el ejército de Freezer y, los Saiyans, ¿no? En el planeta Vegeta. Ahora bien, ¿cómo se consigue este traje? Pues bueno, requisitos necesarios para este traje va a ser que tengáis el DLC 14 comprado, que es el DLC de Canton City Boat Pack. Sin ese DLC no podemos hacer realmente nada. Lo siguiente que deberemos saber, ¿vale?, es que una vez comprado ese DLC nos tenemos que ir a la misión 154, la última de todas, en la cual se llama Dabra, el leal sirviente, ¿vale? Yo tengo la peluca, el traje y lo tengo todo de este DLC 14, ¿vale? Tengo la peluca y el traje, pero os voy a enseñar cómo conseguirlo. Como algunas misiones requieren un patrón, en esta no es que requeramos un patrón. No requerimos un patrón excesivamente importante. Lo único que necesitamos es ir con nuestro personaje bien equipado. Yo en este caso voy con los Ultra Instintos, porque me gusta bastante ir con los Ultra Instintos. Y en esta misión lo que tenemos que hacer es intentar, con la definitiva de Broly, con el rugido gigantesco, derrotar a los máximos enemigos posibles, ¿vale? Es lo que yo recomiendo hacer. Ya sabéis que muchos de vosotros que veis mis vídeos sabéis que utilizo rugido gigantesco para un montón de cosas, ¿vale? Yo utilizo meditación, medito aquí en la misión, ¿vale? Recargo todo el ki hasta el final, porque esto me da una ventaja respecto al finisher para poder derrotar a los enemigos con un ataque final. Me transformo, que queda muy bien el traje con esta transformación y con el scouter. Me transformo y lo que hago es que directamente me voy a los yermos. Medito una vez más. Está muy guapo el traje, es espectacular. Y me voy a los yermos, ¿vale? Una vez en los yermos voy a derrotar a los tres Buus que están aquí, pues intentando hacerme la vida un poquito imposible. Vosotros lanzáis la habilidad y como veis, están todos los enemigos derrotados. Ahora lo que hago rápidamente es meditar, para no perder esa meditación, ¿vale? Medito otra vez, perfecto, dejo que se peguen mis compañeros. Es importante meditar para poder lanzar un finisher. Lo lanzamos, perfecto, y ahora lo que hacemos es meditar otra vez, porque va a haber una charla, e intentar recabar el máximo ki posible. Vamos a intentar debilitar a este Buu. Van a salir tres más. Van a salir Baby, el Super Jisin Long y el androide Super 16, ¿vale? Se va a ir. Volvemos a meditar. Vale, recargamos el ki. Todas las barras disponibles, ¿vale? Ahora lo que hacemos es seleccionar a los enemigos y lanzar la habilidad. Rugido gigantesco. Va a ser algo complicado, ¿vale? Porque aquí te van a quitar mucha vida a los personajes. Y los siguientes que van a venir también van a ser personajes bastante complicados. Pero yo creo en vosotros y creo que lo podéis conseguir. Así que lo que hacemos es... perfecto. Lanzamos el rugido. Intentamos dar a los enemigos. Se mueven mucho y hacen muchos finishes, por eso no os preocupéis. Volvemos a meditar. Es la forma más rápida, ¿vale? De saltar el bonus, de saltar la misión especial. Tranquilos por los Gokus, no os preocupéis. Tenéis el Android 17 ahí que se está moviendo mucho. Sí que es verdad que se mueven mucho, a veces fallas el ataque. Se mueven mucho, a veces fallas el ataque, pero bueno, no pasa nada. Como estáis viendo, volvemos a recargar el ki. Nos va a empezar a temblar meditación.
Pero yo creo que vamos a poder lanzarla. Perfecto, lo podemos lanzar. Super Baby, hemos dado a Super Baby 2. A ver si Super C17 lo eliminamos. Perfecto. Baby y Super C17 están eliminados. Queda Super Gissing Long. Lo que hacemos es recargar la energía con meditación otra vez, como estáis viendo. Hasta arriba del todo, ¿vale? Que nos va a servir. Y le damos. Y le damos. Perfecto. Eliminado. Vamos a recargar el ki, como estáis viendo ahora. Perfecto. Y ahora a meditar. Se va a abrir una compuerta. Perfecto, se abre la compuerta. Y ahora lo que tenemos que hacer es volver a meditar por si acaso, porque se nos ha quitado la meditación por el corte de la escena. Es algo que me da mucha rabia en Dragon Ball Xenoverse 2, pero no pasa nada. Vamos otra vez a meditar, aquí delante de la puerta, ¿vale? Meditación se consigue en el DLC 6, ¿vale? Y en el de las misiones secundarias, en el de Broly y Kefla, se consigue pues lo de Broly. No hay más. Entonces, ahora se va a aparecer Buu, Janemba... Bueno, Buu y Janemba creo que era, ¿no? Donde vamos también a hacerles habilidades. Va a ser más difícil darles aquí, ¿eh? Va a ser más difícil darles porque se los llevan fuera. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a intentar eliminarlos de la mejor forma posible. Vale, esto os lo debía, ¿no? Vale, tenemos ya a Janemba haciendo las suyas. No les he dado. Se están poniendo un poquito tontos, ¿eh? Vamos a ver si puedo dar a Janemba. Sí, como hacen los finishers, aquí no paran de hacer finishers, entonces es complicado. A ver. A ver si puedo derrotar ahora. Ahora sí. Y ahora Buu. Ahora a Buu. Vamos a meditar. Un poquito. Se nos va a cargar a Goku. Vale. Es que se pone a hacer el finisher. Vale. ¡Uy! ¡Me ha parado! Vale, perfecto. Ahora se va a activar la escena especial. Porque estamos por encima de los 10 segundos. De los 10 minutos, perdón. Vamos a intentar recuperar la vida de los personajes porque nos van a hacer daño ahora. Ahora nos van a hacer daño. Van a venir Broly, Janemba y Monstruo Buu, pero con el control maligno. Y eso nos va a afectar bastante, ¿vale? Entonces, intentamos hacer toda la meditación posible. Aquí están. Tranquilos si os matan los personajes, ¿vale? Tranquilos si os matan los personajes. Dabra también se va a ir, nos va a cortar la escena. Así que lo que yo hago es meditar ahora mismo. Recargar el ki. Porque se nos va a ir Dabra. Ahora se nos va a ir Dabra. Nos va a cortar la escena. ¿Veis? Nos corta la escena y... A ver, es un poquito complicado. Entonces, lo que hacemos es nos juntamos y tiramos rugido gigantesco. Todo lo que podamos, gente. Todo lo que podamos. Mientras no nos seleccionen el objetivo, eso nos va a ayudar un montón. Vale, intentamos hacer meditación. Estos personajes son bastante fuertes, ¿vale? Probablemente maten a vuestros compañeros, a vuestros aliados. Pero no tengáis ningún tipo de problema. Tranquilos, ¿vale? Tranquilos. Si les dais, sería espectacular. Ahora van a ir a por... Ahora no doy a ninguno. Vale, un momento, van a ir a por Goku. Porque van a revivir a... Van a ir a por el otro Goku porque van a revivir al Ultra Instinto. Y yo lo que voy a hacer es irme cerca. Vale, es que se han ido por todos los lados. Vale. Y hacer el rugido gigantesco. A Broly o al que sea. A Broly o al que sea. Vale. Perfecto.
Hemos eliminado a todos los enemigos, ¿vale? La visión está completada. Ahora, al hacer esto y al haberlos eliminado con bastantes ataques definitivos, probablemente tenéis una probabilidad alta de conseguir la ropa de Vegeta. No hay un patrón, o que yo sepa, no he visto un patrón de eliminar primero a Broly. Es aleatorio, te pueden dar las botas aleatoriamente. A mí me costó mucho que me dieran las botas. Es aleatorio, completamente. Con lo cual, no temáis por eso, porque es aleatorio. Y... a ver... ya me entendéis, ¿no? Ya me entendéis. Con lo cual, completado, nos van a dar las recompensas y probablemente a lo mejor nos han dado alguna pieza de ropa. La peluca y el traje de abajo del Rey Vegeta. Así se consigue este traje tan fantástico del Rey Vegeta que espero que os haya gustado. Si os ha gustado podéis darle al botón de like, activar la campanita y suscribiros. Traeré más cositas, pero quería enseñaros este traje del Rey Vegeta porque para mí es especial y es espectacular tenerlo aquí, ¿no? Muchísimas gracias, chicos, por estar aquí. Os veo de nuevo en el canal. Espero que le deis al botón de like. Espero que sigamos viviendo aventuras juntos de Dragon Ball. Y nada, chicos, hasta la próxima. ¡Chao!